¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Nuestro programa Diálogo Regional llega los días miércoles hasta sus hogares a las 21:30 y a veces con un poquitito de retardo por diversos motivos, pero estamos aquí presentes, ingresando a su hogar, a donde usted está cómodamente sentado a esta hora disfrutando junto a la familia. Llegamos justo a sus hogares gracias a la cadena integrada por de Décima Televisión, integrada por Señal 55 de Telefónica del Sur, Canal 2 BTR y Canal 52 INET para TV Cable, para la ciudad de Ancud. A la Señal 55 llegamos a toda la región de Los Lagos y señales abierta, Canal 9 llegamos a Ancud y alrededores y Canal 8 a Castro y alrededores. A todos ustedes, amigos, nuestra más cálida bienvenida a nuestro programa y a escuchar algún tema interesante que le traemos para esta ocasión. Habíamos invitado originalmente al secretario general de la Corporación de Ancud, nuestro amigo por allí, nuevo en el cargo, Jorge Uribe Gallardo. Pero lamentablemente, por razones que seguramente son muy atendibles, no pudo estar con nosotros, nos dio las explicaciones pertinentes. Y también otro invitado era un amigo concejal que ha estado en reiteradas ocasiones con nosotros, pero que siempre es interesante compartir algunas apreciaciones personales y apreciaciones de la institución que él integra, que es el Consejo Municipal de la ciudad de Ancud. Nuestro amigo Alex Muñoz, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Bienvenido, Alex. Muy buenas noches a todos los vecinos y vecinas, no solamente de la comuna Ancud, sino de toda la parte sur de nuestra región que nos están, digamos, sintonizando a esta hora. Muchas gracias, Alex. Obviamente, ¿cierto? Nuestros invitados entregan información que es relevante para de conocimiento, no solamente para la gente de Ancud. Sin duda, compartir experiencias respecto de la actividad que realiza el Consejo Municipal de esta ciudad, sin duda que encuentra parangón, encuentra un reflejo en los consejos municipales de toda la región de Los Lagos y en todo el país. Porque definitivamente se trata de representar problemas que son ciudadanos, el devenir de interno de las municipalidades y en cómo se hacen cargo de las responsabilidades que le entregó el Estado a través de la votación popular. El Estado se supone integrado por los ciudadanos de Chile. Así que, amigos, entrando de inmediato en materia, vamos a tratar un tema que está absolutamente candente y que promete a futuro ponerse mucho más candente, y no solamente en nuestra red televisiva, sino que en otras instancias comunicacionales también. Así que, Ale, nos interesa conocer desde el punto de vista del Consejo qué significa esto que está pasando en la Corporación Municipal de Ancud. Bueno, significa, primero en lo personal y como lo siento, mucha rabia. Por lo que está pasando, mucha indignación por lo que está pasando en la corporación, por lo que pasó en la Corporación de Educación y Salud, con tristeza tal vez también por nuestros vecinos y vecinas, nuestra comuna Ancud, nuestros altos mayores, los niños, los jóvenes que acuden al consultorio tal vez a buscar un remedio, ya, y no los tiene, y también con mucha incertidumbre de lo que va a pasar de aquí en adelante. No son tiempos fáciles para nuestra comuna de Ancud, después de la crisis de la marea roja que tuvimos, que nos golpeó muy fuerte. Yo creo que este tema del déficit, digamos, total que hay en la corporación, porque prácticamente no hay ningún peso en la Corporación Municipal de Educación y Salud, es un tema que nos afecta a todos los ancuitanos. Así que estamos realmente estupefactos con las cifras que nos entregó el nuevo secretario de la Corporación, el señor Uribe, en reunión de consejo hace, digamos, un par de sesiones atrás. Y es lamentable, o sea, el hecho que las cuentas corrientes no haya ningún peso, quiere decir que estos personeros, tanto la presidenta de la Corporación, que es la alcaldesa, que también ella es responsable, porque la gente de confianza, que como Luis Ampuero, digamos, Don Barría, y también la directora de educación, la señora Marilisa Rojas, que se indemnizaron y todo, prácticamente llegaron lo último que había. Entonces, y tengo que decirlo así, o sea, se llevaron hasta el agua al macetero, o sea, no dejaron nada. Y eso es muy penoso y muy lamentable para nuestra comuna de Ancud, y nos tiene, digamos, con mucha molestia.
A lo mejor precisemos un poco para que la gente de la región que sintoniza este problema y que sin duda resulta periodístico de, en cierta medida de poder cotejar con mayor profundidad. ¿Estamos hablando de un déficit aproximado de 3.600 millones o estamos hablando de algo más? No, se está hablando de un déficit en 2.690 y, a ver, 2.691 millones de pesos. ¿Eso no ha subido de acuerdo a las cifras que se puede tuvo subir en el Consejo? Porque de eso tenemos un déficit de 1.800 millones lo que es en la parte educacional, 800 millones y fracción en la parte de salud, pero eso también hay que sumar el tema de las imposiciones, que son cerca de 900 millones de pesos que se den en imposiciones, y eso también se aplica en un interés que se va pagando todos los meses y va subiendo, ya a más situaciones que nosotros de otra manera no vamos a estar, nos estamos enterando ya dentro de estos días, y que vamos a tener los datos duros tal vez la próxima sesión de consejo. Así que yo creo que esto va a pasar fácilmente más lo de 3.000 millones de pesos en déficit que hay en la corporación. Ahora, precisando un poco la situación también las características de esta deuda que se manifiesta. Días atrás estuve de invitado acá a Rodolfo Norambuena, quien es colega tuyo, sí, junto con Eduardo Delgado. Con Eduardo Delgado. Y en esa oportunidad se precisó que eran alrededor de 1.200 millones de pesos de déficit en deuda previsional. Previsional. ¿Sí? Estamos, claro. ¿Están cierto esa cifra? Es cierto esa cifra. Ya, ok. Sí. Entonces, lo que nos llama la atención es que la deuda previsional, no sé si está castigado por ley en este caso, se convierte en delito. ¿Qué han precisado ustedes dentro del Consejo? O sea, es delito. O sea, y una de las principales, situaciones que dice la ley, que el no pago de las imposiciones inmediatamente implica un abandono de deberes, en este caso que era la alcaldesa, ya, y eso está tipificado por la ley. Y eso fue nosotros el seguimiento que hicimos y la acusación que hicimos a la alcaldesa. ¿Está dentro de eso? Está dentro de eso, claro. El no pago de las cotizaciones previsionales. Claro, y fue por la causal, que el Tribunal Electoral emitió, su pronunciamiento, donde prácticamente el día 6 de diciembre, el día que tenía que entregar la alcaldesa, el Tribunal Electoral la instituye. Ya, claro, es que eso sin duda llama la atención, que el Tribunal Electoral, justamente el día en que tiene que abandonar el cargo de la alcaldesa, la destituye. O sea, para nosotros es una burla. Es una burla porque, a ver, hay dos cosas. Que nosotros primero, ante esta serie de irregularidades que se están produciendo en la corporación y la denuncia que hacían los profesores, eso a principios del año 2015, con las deudas previsionales, nosotros le manifestamos que de otra manera la denuncia la hagan por escrito para que nosotros tengamos los argumentos necesarios y poder pedir la información. Ya se demoró un tiempo, bueno, hay profesores que eran amenazados, dirigentes también de la salud que de otra manera también eran amenazados y tenían miedo tal vez de proceder a hacer una denuncia de este tipo. Al final ellos accedieron a entregar esta información y nosotros con esa información pedimos a Contraloría que venga a intervenir la corporación y hacer una auditoría. Se hizo una auditoría especial, de la Contraloría que estuvo en la corporación en el año 2015 y de eso emitió un informe con una serie de irregularidades que ocurrían dentro de la corporación, y en eso una de las más graves que manifestaba era el tema de el déficit previsional y el no pago de las imposiciones, ya, donde también insinuaba que de una u otra manera eso podía tener otra arista y trasladarse a otros tribunales. Así lo manifestaba la Contraloría. ¿Y por qué no lo hizo Contraloría? Bueno, esperó que Contraloría solamente emite pronunciamiento. ¿Ya? La Contraloría no sanciona ni mucho menos, ni amonesta, solamente se pronuncia. ¿Ya? Y con esa información de Contraloría, una vez que nosotros tuvimos la información de la auditoría que hizo Contraloría, con esa situación nosotros preparamos la presentación de la institución de la alcaldesa por notable abandono de deberes. Okay. ¿Ya? Y eso hizo que nosotros hiciéramos la presentación en el mes de noviembre. Primero tuvimos que reunir los recursos, que sepa la comunidad que esos fueron recursos millonarios que tuvimos que asumir los cuatro concejales de nuestro propio bolsillo, sí, porque nosotros no tenemos abogados, como a veces lo tienen las autoridades de turno, como los alcaldes, que manejan un grupo de asesores jurídicos que de otra manera ayudan a defenderlo. En el caso nuestro no fue fácil, tuvimos durante meses tratando de reunir estos recursos en forma personal y familiar, y una vez que tuvimos los recursos hicimos la presentación por notable abandono de deberes en el mes de noviembre del año 2015, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con la sorpresa que después de una u otra manera la alcaldesa estaba citada
para ir al Tribunal Electoral en el mes de mayo, pero con el tema de la marea roja no pudo ir y ellos pidieron aplazamiento, el tribunal también se lo concedió porque eran razones obvias y con eso se atrasó, digamos, el juicio. Después vino el tema de las elecciones municipales, el de las candidaturas, y de otra manera el fallo se atrasó y solamente tuvimos pronunciamiento el mismo día que la alcaldesa tenía que entregar el cargo, lo que me parece una tremenda falta de respeto ya, y que los tribunales no sabemos con qué argumentos o con qué criterio actúan, porque dejaron pasar más de un año y para que sigan sucediendo estos graves problemas que tuvimos en la corporación. No, y no solamente eso, sino que le agregamos otra institución tan importante o tanto o más que el Tribunal Electoral, que es Contraloría. Claro. A ver, lo que yo tengo entendido es que cualquier funcionario público en conocimiento de un acto delictivo tiene la obligación de darlo a conocer a los tribunales por los canales pertinentes. Correcto. Hacer la denuncia al Ministerio Al Ministerio Público, Público. que es lo que corresponde. Claro. Y en este caso estamos hablando de Contraloría en conocimiento, En ¿cierto?, de estas conocimiento de las graves irregularidades. irregularidades que había en la Claro, corporación. entonces, ¿por qué no Sí. actúa no como juez, sino que dando a conocer como Claro. corresponde a los tribunales? Esa sería una de las instancias. Claro. Y lo otro, que la señora alcaldesa se haya desentendido de estos informes de Contraloría y en conocimiento de esto, no, tampoco nos acusa a los tribunales como corresponde, si es que está tipificado el delito por el no pago de las cotizaciones previsionales. Correcto. Y es más, yo creo que acá, de una u otra manera, uno dice las instituciones funcionan, pero ¿cómo funcionan? O No sea, funcionan no bien a funciona, todas no luces, funciona bien claro. a todas luces. O sea, aquí no funcionan la actividad que tiene, o sea, las organizaciones del Tribunal Electoral, pero tampoco funciona, digamos, acá hay también responsabilidades políticas, ¿ya? Acá mucho tiene que decir el Ministerio de Educación, mucho tiene que decir también el gobierno, porque viendo todas estas irregularidades del año 2013, 2014, donde habían programas que no se rendían y le seguían pasando platas a la corporación. Exactamente, y también el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, entonces eso es Claro. totalmente impresentable. O sea, cuando habían programas que no se rendían y le seguían pasando plata sabiendo lo que estaba pasando acá en la corporación municipal. Así que yo creo que son una cadena de errores, ya entre comillas, que de otra manera las autoridades lo miraban y lo dejaban pasar. Aquí no funcionó la Superintendencia de Educación, No no supres, funcionó la Superintendencia de Salud. Correcto. Y no funcionó Funcionó la también la Contraloría Dirección Provincial de Salud y la Contraloría. ni la Contraloría. O Sí, sea, muchas instituciones claro. que no hicieron la pega. Ahora uno piensa ya en el sentido de qué hubiera pasado si la alcaldesa hubiera ganado la elección. El Tribunal Electoral iba a emitir también la destitución de la alcaldesa el día antes de asumir o no. Ahí la duda, decir. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Claro. ¿O se maneja políticamente esta institución o no? Entonces esa es la gran duda que nosotros nos hacemos. Y bueno, con sorpresa también digo que la alcaldesa apeló, digamos, Al fallo. al fallo y apeló digamos, al tribunal, a la Corte Suprema. También. También. Así que significa Vaya, más vaya, gasto para vaya. nosotros, más gasto para los concejales, porque de otra manera, como la alcaldesa apeló a esta situación, al fallo que, digamos, que ella le dictaminó al Tribunal Electoral Regional, nosotros tenemos que, digamos, de otra manera, solventar recursos para que los abogados nuestros, las abogadas, vayan a defender, digamos, este fallo a Santiago. Bueno, está claro que en el decreto con fuerza de ley 3063 del año 79, si no me equivoco, en el artículo 12 habla bien claro y estipula bien claro en la necesidad, ¿cierto?, que tiene el Estado de traspasar sus servicios a las corporaciones, en Corporación. este caso. Cada institución que genere las corporaciones o los departamentos de administración de educación independiente, cada municipio puede optar por una de las dos alternativas. Claro. ANCUD optó por crear una Una corporación corporación. con un estatuto tipo. Sí. Y en ese estatuto tipo, que está tipificado en el reglamento que está legalizado por el decreto de ley 110 del año 79 también, Del año 79, sí, y ahí sale, bueno, ahí y sale ahí sale todo el actuar de que tiene, cómo tiene que funcionar la a través de corporación un directorio y todo eso. a través de un Un directorio. directorio que se reúne mensualmente ya, y que entrega, digamos, la información también al Consejo. Claro. Y ese directorio nunca funcionó. Nunca. Nunca Nunca sesionó. Si ese es el sesionó, problema claro, dentro y de todo nunca ese lapso. funcionó porque nosotros a través del Consejo varias veces invitamos para que el directorio de la corporación vaya al Consejo ya a entregarnos la información de lo que estaba pasando en la corporación. Claro. Y esa información ellos nunca se reunieron, nunca llegaron al Consejo, ni nosotros prácticamente
sabíamos después quién eran los encargados del directorio de la corporación, no teníamos idea. ¿Ya? Y también para que entiendan los vecinos, pues, como es una corporación de derecho privado, las corporaciones, Y sin fines de y lucro. sin fines de lucro, nosotros no tenemos la potestad de fiscalizar una corporación. Solamente podemos pedir información de acuerdo a las platas que nosotros traspasamos a las corporaciones. Y de las platas que nos traspasamos a las corporaciones, ellos están en su derecho de entregarnos no la información. ¿Ya? Y entonces muchas veces nosotros pedimos información y nunca la entregaron. Yo incluso es más, me acuerdo que una de las causales de abandono de deberes que la alcaldesa nos acusó contra los concejales y una de las que, digamos, la alcaldesa me acusó a mí, ya fue, no era aprobado cerca de 87 millones de pesos para la corporación municipal, ya para el pago de los servicios básicos. Y yo rechacé, digamos, ese traspaso de plata porque yo dije que no rechazaba mientras no tenga los informes del estado en que se encontraba la corporación. Una vez que me entreguen el estado en que se encontraba la corporación, el pago de las imposiciones, la situación de los trabajadores, yo recién iba a aprobar esas plata. Entonces yo rechacé, digamos, ese traspaso de dinero en ese tiempo, argumentando ese tipo de situaciones que Y por ese prácticamente argumento te acusaron. ellos me acusaron por eso, por haber rechazado entregar dineros, 89 millones de pesos de traspasar a la corporación, Por haberte negado a a traspasarlo. traspasarlo, porque yo no tenía la información adecuada. Entonces yo manifesté en esa reunión que yo para traspasar plata a la corporación tengo que tener, digamos, la información que yo solicité al momento. Necesito la información de la corporación en qué estado se encuentra el día de hoy. Y nunca me la entregaron. Por lo tanto, yo no voy a entregar plata, digamos, sabiendo dónde iba a llegar a parar la plata. Entonces, una de las situaciones que me acusó la alcaldesa fue por ese tipo de situaciones. Es más, el concejal Rolfo Norambuena, a través de la ley de transparencia, el colega, muchas veces también pidió información y la corporación no se lo entrega, incluso es más, con multa a la alcaldesa. Les contaron creo que un 20 o un 25% de su sueldo por no entregar la información que le estaba pidiendo el colega Norambuena a través de la ley de transparencia. Y no la entregaba. Muy bien, no la Y tenía. nunca la entregaron, no la tenían y nunca entregaron la información. Así de simple, yo creo que Claro, no la claro. tenía. Es distinto cuando es un tema municipal. Todas las platas, digamos, que son resorte del municipio, uno pide la información y tienen que entregártelo en mínimo. Tienen 15 días de plazo para entregártela. Toda la Pero información que aquí tienen. en este caso, ¿quién procede, cierto? La fiscalización directa es la dirección de control del La municipio. dirección de control del municipio, yo creo que también hay, a lo mejor los controles, las investigaciones lo dirán. Digamos, en el tema que tuvimos la reunión hace 2 semanas atrás. El colega Norambuena pidió una auditoría al municipio de Ancud para ver todo este tipo de situaciones. Yo en lo personal sugerí, porque no puedo, digamos, obligar al alcalde, que, digamos, si tenemos, hay que de una u otra manera dejar recursos municipales para pedir una auditoría externa a la corporación, ¿ya? Con profesionales para que nos entreguen una información acabada en el estado real en que se encuentra la corporación y también las responsabilidades administrativas de los personeros de la corporación. Oye, dime tú, ¿y qué vamos a hacer con esta corporación a futuro, con ese nivel de endeudamiento? Es que eso, yo creo que se corre en riesgo hasta el funcionamiento de la corporación, porque como nosotros los comentábamos, bajo el decreto ley que se forman las corporaciones, el decreto creo que el artículo 25, que la presidenta puede caducar también la personalidad La jurídica de una personalidad corporación. jurídica. Yo no sé hasta qué punto, pero yo creo que esto tiene ribetes ya a nivel nacional el grado de endeudamiento, Es porque que es grave. claro, porque si tú hablas, si estamos hablando de cerca de 3 mil millones de pesos, ya estamos hablando de un nivel de endeudamiento prácticamente del 50% del presupuesto municipal, que son de 6 mil y tantos millones de pesos. Claro. Entonces, cuando yo lo hablaba con una persona de Santiago durante la tarde, es como si el municipio de Santiago tiene un presupuesto de 100 millones de pesos y la corporación está endeudada en 50 millones de pesos. Así de grave. Ya, para ver, digamos, la cantidad de dinero Y lo que malo es que no tiene solución a corto plazo. no tiene Si es solución. que continúa en el mismo ritmo, no tiene solución a corto plazo, No, porque este endeudamiento es histórico. histórico. Viene de muchas administraciones edilicias posteriores, ¿cierto? Que se vienen reflejando ahora. Claro. Nunca había habido tal nivel de endeudamiento como ahora, sí. Sí. Porque antes se había logrado controlar medianamente este endeudamiento. Claro. Pero hay un déficit. Yo creo que esto
Este nivel de endeudamiento es un endeudamiento sin precedentes, y no Claro. solamente a nivel provincial, yo creo que a nivel regional, o sea, nunca se ha visto un endeudamiento, digamos, de este tipo y en la forma que lo hicieron. O sea, es lamentable y penoso y te da mucha rabia cuando los profesores que se acogen a retiro, ya, digamos, van a cobrar su cheque, ya, de indemnizar, digamos, digamos, el incentivo al retiro, van. Los cheques salen protestados. O sea, aquí estamos hablando cuando esas platas se depositan en unas cuentas especiales, ya para que a En el fin mes de de año, mayo, en el mes de clarifiquemos. mayo, están Sí. depositadas esas platas para que los profesores cobren su plata, ¿cierto? Y se acojan a retiro. Y esa plata no está. O sea, que yo creo que hay aquí, derechamente, malversación de fondos públicos, Sí. ya. Y yo creo que son hechos que constituyen delito. Oye, dime al respecto, en la ley de incentivo al retiro de los asistentes a la educación, se habla de 3 meses en que el municipio o la corporación en este caso tiene de plazo para dar cuenta del destino que le dio a los fondos, que son destinados, como dices tú, exclusivamente a jubilación o entregar las indemnizaciones a los A trabajadores los que trabajadores. se someten al régimen de jubilación. Claro. En el caso de los profesores, ¿cuánto es el tiempo que tiene la corporación? ¿Sabes tú algún antecedente al respecto para dar cuenta al Ministerio de Salud O de sea, esas plata? yo creo que debe ser dentro del periodo que termina el año. O sea, si en diciembre tendría que rendir cuenta ahora en diciembre. ¿Ya? Debiera ser así. Ya, porque no tienes seguridad tú respecto del plazo que le No, estipula la ley no, para eso. no, no. Eso no manejo yo esos plazos. Ya, ok. No, sí. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que nosotros estamos frente a una situación que reviste carácter ya casi delictual. Es casi delictual, porque aquí someter a ese abuso a los profesores que perdieron su Su inserción por indemnización que le jubilación. entregaba el Claro. Estado, el Ministerio de Educación, le entregaba por ley Correcto. a ellos, ¿cierto? Y que lo usaron en otras En cosas. otras cosas. No, es lamentable. O sea, es como decir, no sé, dejamos a los profesores sin indemnización y nosotros, digamos, nos autodespedimos y nos indemnizamos y nos vamos. Y se van con plata. Y se van con plata. Y el resto. Entonces, después de ganar los sueldos que ganaron, porque estos directivos que se indemnizaron la corporación ganaban todo sobre sueldo sobre los 2,5 millones de pesos mensuales. Y entre eso mencionaste tú, María Luisa Rojas, Sí, también. también. Sí, pues los tres directivos Ella es están. concejal, Sí, pues. actualmente electa Sí, pues. concejal Sí, pues. por Ancud. Entonces, me parece lamentable que digamos que la concejala, cuando, digamos, de otra manera nos ha dado su opinión, cuando conocemos esta cifra exorbitante, me dice: yo no tenía idea de lo que estaba pasando. O sea, si es directora de educación de la corporación, ¿cómo no va a tener idea de lo que está pasando en la corporación? O sea, eso yo lo considero impresentable. O sea, que eso no puede ser. Y después de los sueldos millonarios que ganaban estas tres personas, que prácticamente se indemnizaron, ¿ya? Se indemnizaron y se fueron con la plata. O sea, por último, hubiera dicho: mira, estuvimos durante 4 años ganando estos sueldos millonarios, ¿ya? Y más encima para destruir la corporación. Y se indemnizan, o sea, se premian por eso. Se premian por destruir la corporación. Entonces, se premian por afectar y destruir prácticamente la salud y la educación de todos nosotros. Entonces, eso es lo que duele y molesta. Oye, yo me pregunto también, ¿no habrá algún tribunal de ética en algún partido político integrante de la fuerza política que estuvo a cargo de esta corporación? ¿Algún tribunal de ética que se haga cargo de esto? Es que a veces uno, ¿O tendremos que proceder como ciudadanos, no? yo creo que la ciudadanía tiene mucho que decir, nosotros también tenemos mucho que decir, nosotros estamos estudiando todas las aristas, una vez que ya tengamos los datos duros los próximos días, de iniciar todas las acciones, digamos, que a nosotros nos corresponden, las acciones Es que no legales hay otro no, camino, y ¿eh? buscar la responsabilidad Sí. administrativa y también penales, Sí. ¿ya? Porque aquí hay, no, a nuestro parecer hay situaciones que constituyen delito y esta gente. Y acá hay estas responsabilidades, tienen que pagar, pues si no, no pueden ir a la casa y hasta aquí no me llevo y que pague la administración que viene. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, y no Sí. nos quedemos solamente en las auditorías, que aquí ha habido solicitud de auditorías en otras regímenes, en otros periodos alcaldicios, y la comunidad nunca ha sabido qué pasó con esa O auditoría. sea, yo pedí al alcalde Carlos Gómez que esta auditoría se haga pública a la comunidad. Ya. Ya, que ese tipo de situaciones, y según él manifestó que ya estaba en conocimiento, tenía un equipo de auditores con una empresa externa, ya parece que en Santiago, que de una u otra manera estaban haciendo las gestiones para que vengan a auditar completamente la corporación y esa auditoría se haga público a la comunidad. Bueno, especulemos un poco sobre la solución a este problema. Yo creo que acá el gobierno tiene mucho que decir.
¿De qué forma podríamos involucrar nosotros al Estado en esto? O sea, yo creo que hay que presionar. O sea, yo creo que acá tenemos una carrera contra el tiempo. O sea, tenemos prácticamente 2 meses para ver cómo saneamos y recuperamos la corporación. O sea, y un hecho lamentable que, y a este nivel, y yo creo que la comunidad lo sepa, y yo también le pedía disculpas a los nuevos directivos que llegaran a la corporación, ya, el señor Uribe y Sí. su equipo de trabajo, porque se fueron a sentar a la corporación y no tenían internet porque le habían cortado el teléfono y el internet. O sea, ni siquiera podían trabajar en la corporación, ni siquiera podían buscar, digamos, documentos de información porque no tenían internet en la propia corporación, a ese nivel. Entonces, realmente te da una vergüenza ajena, o sea, que vengan directivos, o sea, de estos profesionales y no puedan trabajar. O sea, a ese nivel de endeudamiento estamos en la corporación. Entonces, es un hecho lamentable. Yo creo que acá en la comunidad y también todos tenemos mucho que decir esto, y yo creo que va a haber que ajustarse el cinturón de todas partes para, de una manera, paliar. Yo, en ese sentido, yo concuerdo con el alcalde cuando manifiesta que acá lo primordial es pagar las imposiciones, que es lo primero, o sea, lo que se pueda repactar o pagar, tener al día los sueldos de los trabajadores, de la salud también y de la educación, porque a veces uno exigimos una educación, exigimos a los profesores, exigimos a los trabajadores de la salud, a los asistentes de la educación, y a veces tú dices, ¿con qué cara le vamos a exigir si le están debiendo las imposiciones 5 o 6 meses? ¿Ya? Gente que ni siquiera le están pagando los créditos que están en DICOM. ¿Ya? Entonces esa gente, ¿cómo va a ir a trabajar o va a ir a atender a un usuario? ¿Ya? ¿Con qué tranquilidad va a trabajar o va a entregar un servicio? O es distinto una persona que tiene su sueldo al día, que está trabajando con alegría, se le está cumpliendo su sueldo, pero digamos hay personas que en estas condiciones todavía, digamos, tienen la entereza de trabajar y recibir al usuario y atenderlo de la manera que lo atiende. O sea, realmente yo los admiro, los admiro. Ahora, bueno, dentro de lo que te dije, la especulación de la solución en este tema. Tal vez, bueno, yo lo que visualizo son tres alternativas. Es probable que alguna de ellas pueda servir como camino. Por ejemplo, se habla que la presidenta tendría todo el derecho institucional de poder caducar La persona jurídica. la personalidad jurídica de la corporación. Ese sería uno de los caminos. Pero para eso tendría que haber una solicitud a través del Ministerio de Justicia, Así es. a través del Seremi de Justicia, en este caso, de la región de Los Lagos, que de alguna manera pudiese intervenir en esto. Aprovechando esa misma instancia, si no caducar, dar una solución en un plazo de 3 meses, debería dar la solución, ¿cierto?, de poder intervenir esta corporación. ¿Y cómo? Con ayuda financiera, porque no hay otra forma de solventar o de solucionar este problema. La otra es caducar sencillamente y cerrar los ojos. Claro. ¿Eh? Y tal vez, especulando un poco, como es una institución sin fines de lucro, es una institución privada, puede acogerse a la ley 20.720, que es declararse en insolvencia económica, También. que podría ser otra alternativa. Pero allí ya pasa por un síndico de quiebra, Sí, seguramente, en que pierde los bienes. no dio el daño mucho mayor. Claro, Sí, pues, no dio el daño pero mayor. definitivamente terminaría levantando la frente al final del túnel, Sí, yo ¿no? creo que así como, digamos, hubo, digamos, como dijera, un amparo político a esta situación que estaba pasando, yo creo que acá el gobierno o los políticos, de otra manera, tienen mucho que decir. O sea, toda la gente que vino a prestar ropa a esta administración que se fue, estoy hablando de Carolina Weix, la presidenta de la DC, Sí. Fidel Espinosa, diputado socialista, que amenazó también a Con sus pasar al militantes tribunal a sus militantes. su militante que no apoyaran a la Soledad Moreno. La Jimena Rincón, que también vino, digamos, a Cuba a apoyar a esta administración que se fue, digamos, con todas las irregularidades que habían y con una acusación por abandono de deberes, con todos los hechos y argumentos que nosotros presentamos. Vallespín, el diputado Bordón. Bueno, los políticos ahora tienen mucho que decir. Entonces yo les preguntaré a ellos, ¿cuál es su opinión de ellos? Claro. Entonces yo creo que acá hay un tema que el alcalde va a tener que manejar bien esto políticamente también, para ver cómo solucionamos el tema de la salud y la educación de nuestra comuna Ancud, que prácticamente está en la UTI. Y la otra, bueno, la tercera solución, ¿cierto? La constitución política de este país, en el artículo 19, números 10 y 11, si no me equivoco,
garantizan, ¿cierto? Dicen que el Estado tiene que garantizar la tiene salud y que la educación garantizar la salud y la y la educación de educación. todos los chilenos. Por lo tanto, allí tiene un argumento tremendamente sólido la presidenta para poder intervenir definitivamente esta corporación. Y yo creo que alguien tiene que dar una solución en ese sentido. Sí, po. Y a corto plazo, porque esto no reviste, no resiste más. No, no resiste Si aquí, más. Si se le sigue entregando fondos por la ley SEP, se está cometiendo otra irregularidad. Correcto. Otra irregularidad. Y yo creo que ningún gobierno que se garantice de probo, que se diga que es probo, va a permitir una situación así. No, no. De todas Entonces maneras. el camino único que queda es la intervención del Estado en esta corporación, en forma directa. O sea, yo creo que de otra manera afecta a todo, porque también afecta al funcionamiento municipal, porque todos los presupuestos municipales o diferentes subvenciones, organizaciones, actividades que uno hace durante el año, con adultos mayores, con el deporte, con todo eso, afecta porque nosotros de una u otra manera vamos a tener que traspasar recursos municipales a la corporación para salvar los más urgentes o para ir apagando incendios. Claro. Entonces son platas municipales que tenemos que traspasar a la corporación y eso se va a dar constantemente. Ya aprobamos unas platas hace un par de reuniones atrás, va a llegar otra modificación presupuestaria que vamos a estar recibiendo el día jueves para aprobarla el día lunes también, de traspaso de platas para la corporación para poder de otra manera ir apagando estos incendios, los más urgentes. El problema es que el Consejo Municipal de Ancud estaría también cayendo en la misma irregularidad. Por eso. Entonces creo que es meter también el cráneo en la guillotina. Sí, pues, pero cuando hay ¿Cierto? razones de fuerza, ya estamos hablando, por ejemplo, el pago también de impuestos, digamos, dentro de la corporación, que los impuestos que se adeudan, y cada día que no se pagan va aumentando la deuda. Entonces son situaciones realmente que nos explica el pago de los servicios básicos de la corporación. Estamos hablando de la luz, el agua, el teléfono. Es que, Alex, yo Sí. lo que creo definitivamente es que el camino de la denuncia judicial no es el camino. No, no, de todas maneras. Acá, indudablemente, ¿cierto? Hay que tomar una decisión administrativa importante. Sí. ¿Por qué? Porque llegó el momento de decirle a la corporación, pucha, lamentablemente se ha ido endeudando a través del tiempo, no ha dado el ancho que se requiere para la administración de los fondos de la educación y de la salud. Lamentablemente no ha dado ese ancho Claro. y tiene que haber una figura jurídica que intervenga esto, Tiene porque que si ver. no, 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 no tenemos. las otras instituciones también van a seguir cometiendo las irregularidades que estamos denunciando. Hasta el día de hoy. Y lo que más, o sea, molesta, ejemplo, que el per cápita que tiene la salud con toda la cantidad, digamos, de vecinos que están inscritos en la salud, se financia prácticamente solo. Y Claro. tenemos un déficit de 800 millones. O sea, ¿te imaginas más de 800 millones en déficit en salud que no debiera haber déficit? Y tenemos un déficit de 800 millones cuando prácticamente la salud se financia solo con el per cápita. ¿Y todavía no ha habido investigación respecto a por qué hay tanto desfinanciamiento? No, se está investigando en eso. ¿Ya? Ya, y eso son los primeros, digamos, datos duros que nosotros pretendemos tener la próxima semana. Vaya, vaya. Amigos, en su casa, ustedes seguramente sacarán sus propias conclusiones de lo que hemos conversado, pero yo creo que también hay otros problemas dentro de la comunidad que nosotros también debemos considerar. Así es. La corporación es uno de los problemas que tenemos. Y hay otro problema que tenemos que está relacionado con un informe que solicitó el concejal Norambuena, ¿cierto? Una auditoría que solicitó a la concesión de parquímetros de los estacionamientos de Ancud. Y se lo solicitó a Leila Aguayo, quien es Directora, abogada, abogada y directora de control. directora de control, ¿cierto?, del municipio de Ancud, y que arroja interesantes conclusiones, porque hay algunas irregularidades importantes respecto del no cumplimiento de esta empresa de parquímetro a lo que Estipula el contrato. estipula el contrato, Sí. que es caducidad, o sea, que Caducidad de servicio. es caducidad del servicio. Sí. O sea, en algún momento, el Consejo, ¿qué decisión va a tomar respecto de estas irregularidades denunciadas en esta auditoría? Bueno, nosotros estamos analizando la auditoría ¿Ya? que nos entregó, digamos, la directora de control durante esta semana, que lo envió a nuestro correo, ya para ya tener un planteamiento en la próxima sesión de consejo, que es el próximo lunes, para ver qué medidas se van a tomar, porque independiente que haya, digamos, meses que están pendientes de pago, ya, digamos, del servicio de parquímetros que debe enterar al municipio, entonces cuando está bien, tú te puedes morar un par de días. Ya, un mes, pero también dentro de la concesión hay derechos y obligaciones. ¿Ya? Y dentro de eso hay también una persona que es Pero hay no pago.
¿O hay retraso? Retrasos. Retrasos son, Retrasos, sí. sí. Entonces, y esos retrasos, de una u otra manera, dentro del municipio hay una entidad que es la Dirección de Tránsito que tiene que fiscalizar esta situación, que son los hitos los que están a cargo de esto, de fiscalizar. Entonces, tal vez a lo mejor la fiscalización o los controles no son los adecuados. O sea, porque no pretendemos llegar a lo que nos pasó con las anteriores concesiones. Ya, con una que todavía está, digamos, pendiente en los tribunales, digamos, la primera concesión que le entregamos está, no me acuerdo cuál era el nombre de la persona, Sotomayor, y yo, Sí. sí, y todavía está pendiente, digamos, ese juicio de los tribunales. Y después tuvo Aburto, creo, Juan Carlos Aburto, que tuvo cargo del parquímetro, que, bueno, afortunadamente le pagó a sus trabajadores y todo. Y bueno, y no queremos irnos con la misma situación ahora de que tengamos que caducar el servicio con todas las consecuencias que ello significa. No, y la consecuencia que ello significa que el municipio es deudor solidario Correcto. del fracaso de De cualquier fracaso. concesión. Yo lo único que sé es que las imposiciones y todo eso están pagadas a los trabajadores. Ya. Ya, y eso se ha cumplido con los sueldos. Pero es algo que nosotros, digamos, de acuerdo a esta información, nos estamos enterando y estamos analizando, digamos, cuál va a ser la medida temporal. Entonces, y yo también quiero aclarar acá en la comunidad, porque uno a través de las redes sociales, cuando conversa con los vecinos, te manifiestan, oye, ¿por qué los bomberos? ¿Por qué no el báscul? Nosotros siempre lo propusimos. Yo muchas veces, cuando se estaban haciendo las bases, propuse al cuerpo bombero de Ancud haber postulado los parquímetros. Propuse al Vázquez haber postulado los parquímetros. También se lo manifesté al centro de rehabilitación del Club Leones. ¿Ya? Que ellos hubieran tomado el tema de los parquímetros, que son importantes recursos Que uno pagaría con que pagaría con ganas. ganas, porque le estoy pagando al centro de rehabilitación, Claro. estoy apoyando al Vázquez, estoy apoyando a los bomberos, pero ninguna institución se quiso hacer cargo. ¿Y qué me ha manifestado el dirigente deportivo? O sea, independiente de eso, nosotros dijo, sabemos que uno pasa, digamos, problemas económicos dentro de la institución, pero yo automáticamente me cargo 30 problemas más, porque son 30 contratos y 30 personas que tengo que tener, y son 30 problemas, que hay que pagarle las imposiciones, que hay que... Entonces, todo un tema que de una u otra manera las instituciones le sacan el quite, tanto los bomberos, tanto el centro de rehabilitación y también la ABA, que muchas veces lo conversamos. Ahora ya, yo no sé en qué situación estará, pero nosotros lo ofrecimos muchas veces, yo personalmente se lo manifesté a ellos, cuando se está en periodo de postulación. Ahora, también sería tema a lo mejor a considerar por qué estos estacionamientos no se cobran junto con la patente y se hace en cuota. Sí, también es Por una... ejemplo, un derecho a estacionamiento en el perímetro central, Claro. cárguenle a cada patente un Sí. porcentaje que vaya a favorecer o al municipio directamente o a alguna institución. Sí, también puede ser. Yo creo que podría ser una alternativa, pero también hay que ver que si nosotros no tenemos, digamos, los parquímetros o los espacios, digamos, controlados de estacionamiento, también la ciudad acude un caos en el centro. O sea... No, pero a ver, tu patente, cada vehículo que está acá pagaría. Ahora, el que viene de fuera, ¿cierto? Tendría la opción. La oferta turística sería justamente Claro, estacionamiento gratis en la ciudad de Ancud. claro. Para el que viene de fuera. Pero que Pero viene para fuera. nosotros acá, pongamos una Puede ser cuota a un lo buen, mejor. Puede ser una alternativa, puede ser una digo alternativa, yo. sí. Porque nosotros cuando tuvimos 5 horas de estacionamiento, digamos, en la ciudad de Ancud, en el centro principalmente, No, no era sé si muy fue el, difícil encontrar no era, estacionamiento. prácticamente había personas que se estacionaban todo el día, pues dejaban su auto, o los propios comerciantes dejaban su auto en el centro, Claro. a la orilla de la plaza, no sé, pues lo dejaban a las 8 de la mañana y se iban a las 7, 8 de la tarde. Y los turistas, todas las personas que venían no podían estacionar y se iban para Castro. No, y lo otro es que perdimos mucha capacidad de estacionamiento al obligar el estacionamiento longitudinal, ¿cierto? Longitudinal, claro. Claro, entonces ahí se perdió mucha capacidad de Se perdió estacionamiento mucha también en el clase. centro. Exacto, sí. Ahora, bueno, hay diferentes, por ejemplo, cuando se hace la licitación de estos parquímetros, dice bien clarita la base, en pleno acuerdo a la ley 18.290, que es la ley de tránsito. Pero resulta que no se está respetando, incluso Leila Aguayo en su informe ahora hace notar eso, que no se está respetando el artículo 160 de la ley de tránsito, que es las distancias mínimas, Entre donde cada esquina, escopare. los grifos, Los sí. grifos, acceso, no se está respetando Sí, ese. sí. Entonces, yo creo que allí ustedes como concejales deberían tener la palabra. Sí, eso, de acuerdo a este informe que nosotros acabamos de ¿Sí? recibir, vamos a, de otra manera, a dar nuestra opinión y nuestro argumento, digamos, de cuál va a ser los pasos a seguir de aquí en adelante. ¿Te das cuenta que de alguna manera, cierto,
Si se llega a respetar la ley, se disminuye drásticamente la cantidad de estacionamientos que son hábiles, De todas maneras. que están habilitados, Sí. y hace el negocio inviable. Claro, inviable. Por lo tanto, se pudiese abrir la otra puerta, entregar un, se podía ver pagar la un derecho. Sí. Vamos bueno, a ver. Es probable, es una especulación a lo que digo. Vamos a ver pero cuál va a ser la propuesta del alcalde que tenga el próximo lunes. ¿Sabe quién? De definitiva, yo creo que cada uno de los ciudadanos de Ancud, hayan votado o no por la presente administración, lo que están esperando es que de una vez por todas haya un ordenamiento dentro de la ciudad Claro. y que haya firmeza en la dirección, ¿cierto?, de la alcaldía, del consejo, que se involucre el consejo. Sí. Yo creo que cada uno está esperando eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que acá tenemos que involucrarnos todos. Sí. O sea, y de todas maneras, sí, da para largo, pero hay grandes temas en Ancud que de otra manera no afectan, por ejemplo, el tema no solamente el básquet, el tema del fútbol, Claro. del Nacional de Fútbol, otro problema Es que otro tenemos, cacho. o sea, prácticamente no llueve sobre mojado Sí. el tema de la evolución, pero es un Nacional que de otra manera, yo creo que nosotros como ancudanos somos hijos del rigor. Y yo creo que de otra manera vamos a salir adelante. Yo creo que acá la comunidad, yo creo que hay un antes y un después. Y yo creo que tenemos que mirarnos a los ojos y pensar en nuestros hijos. Y de otra manera, yo creo que esta comuna va a salir adelante, a pesar de todos los problemas que tenemos. Seguirá la arista judicial, pero tampoco podemos enfrascarnos, digamos, en un tema judicial mirando hacia atrás. También tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro. Exacto. Y yo creo que eso ya nosotros estamos trabajando en eso. Lo otro seguirá por el camino que corresponda, pero acá tenemos que colocarle, digamos, el pecho a las balas y salir adelante, o sea, con la ayuda de todos. Aquí todos sumamos, no solamente las autoridades, sino que también los vecinos, los trabajadores de la educación, los trabajadores de salud y sacar esta comuna adelante. Pues yo creo que sí. Y se nos viene el otro tema, que es el hospital de Ancud. Ese otro gran tema que da para El otro gran tema. un programa especial, digamos que igual nos tiene bastante complicado cuando ve que hay obras que se dejan a medio terminar, pasó con ese fan de Chonchi también, entonces uno también queda con cierta duda qué es lo que irá a pasar, se Ahí empieza a licitarán, tiritar uno. habrán oferente, no habrán oferente, es de esperar que sea así, o sea, esta construcción del hospital es muy importante para nosotros y para nuestra comuna porque nos genera mucha mano de obra, mucho movimiento comercial, y eso es importante para nuestra comuna, empezar a reactivar la comuna con inversión no solamente, digamos, que tenga que ver con el servicio público, sino también con inversión privada, que sea absolutamente necesaria en nuestra comuna Ancud por la tremenda falta de empleo que tenemos. Y la solución definitiva al plano regulador. Ese es otro tema Otro gran tema que se nos sí, que viene eso lo vamos a también. empezar a ver a partir del mes de enero, pero las noticias no son alentadoras y yo creo que acá va a ser otro gran temazo que vamos a tener a partir del 2017. Bueno, Alex, yo te agradezco, se ha cumplido el tiempo de nuestro programa, se nos pasó Pasó volando, hay volando la hora. mucho que compartir. Te agradezco que hayas aceptado esta Sí, invitación. La bueno. idea era juntado con Jorge Sí, pues, sí, Uribe, pero en alguna conversado. otra ocasión futura a lo Sí, por mejor tendremos supuesto. la oportunidad Sí. de compartir información y poder intercambiar opiniones respecto de estos temas. Sí, Así que te agradezco que hayas venido. igual agradezco a los vecinos, digamos, por haberme, digamos, a esta hora sintonizando tu programa. Y yo creo que eso es lo importante, que quieren escuchar a las autoridades también y dando a conocer lo que está pasando de primera fuente con los datos que nosotros tenemos. Y cuando tengamos noticias así relevantes para nuestra comuna, sean buenas o malas, vamos a estar acá en tu programa Muti o en otro programa también de edición dentro de este canal para que la comunidad se entere de lo que pasa en nuestra comuna Ancud. Si ya no basta que no hay información que nos entrega. Aquí esperamos y yo creo así que esta nueva administración va a entregar los datos de forma abierta a la comunidad para que toda la comunidad se entere de lo que está pasando, no solamente en el municipio, sino también en la corporación y de otra manera empiezan a cambiar las cosas en nuestra comuna de Ancud. Así que la mejor de la suerte, las buenas vibras para todos nosotros y de otra manera vamos a salir adelante. Así que Dios los bendiga a todos. Eso esperamos, Ale, Así. que de aquí en adelante generemos otra instancia de diálogo que estuvo frenado mucho en la anterior administración. Gracias. Y a ustedes, amigos, en sus hogares, les agradecemos la atención dispensada. Nuestro programa de diálogo regional llega los días miércoles con un interesante invitado para compartir información. Para nosotros, hablar de nuestro futuro, de nuestra realidad, de nuestro desarrollo, de manera informada. Por la atención. Muchas gracias, muy buenas noches.